24 de junio, San Juan Bautista, precursor de Jesús. Nació en Galilea, al norte del actual Israel, y murió probablemente en Macronte, en Cisjordania, en la actual Jordania. Juan Bautista es el hijo del sacerdote Zacarías y de Santa Isabel, prima de la Virgen María. Isabel tenía ya demasiada edad para ser madre y, sin embargo, dio a luz. Por tradición se celebra el natalicio de Juan Bautista 6 meses antes de la Navidad, pues los evangelios cuentan que cuando el ángel se le apareció a María para anunciarle que sería madre de Cristo, su prima Isabel tenía 6 meses de embarazo. A San Juan Bautista se le considera el último de los profetas de los tiempos antiguos y precursor de Jesús. Vivió un tiempo como asceta en el desierto, alimentándose de insectos y vestido siempre con una piel de camello. Hacia el año 28, Juan comenzó a predicar en los alrededores del río Jordán la inminente llegada del Mesías. Ahí exhortaba a la penitencia y al arrepentimiento, y bautizaba a las personas en el río como símbolo de salvación cuando llegara el fin de los tiempos. San Juan contaba también con un grupo de seguidores. Se puede decir que la vida mesiánica de Jesús comienza precisamente cuando en el río Jordán San Juan lo bautizó, y a continuación lo reconoció como el esperado Mesías, nombrándolo Cordero de Dios. Poco tiempo después, ocurrió en Palestina que Herodías, esposa de Herodes Filipo, lo dejó para casarse con el hermanastro de este, Herodes Antipas, quien era el gobernador de la provincia, nombrado por las autoridades romanas. Este matrimonio fue muy escandaloso y fue severamente criticado por todo el pueblo, especialmente por San Juan Bautista. Herodes lo mandó encarcelar, instruido por Herodías, quien también aleccionó a su hermosa hija Salomé para que bailara sensualmente ante su padrastro para pedirle la cabeza de Bautista. Herodes se lo concedió y luego de mandar ejecutar a San Juan, le hizo llevar su cabeza en una charola. San Juan Bautista también es considerado profeta por el Islam. San Juan Bautista nos enseña la importancia de la reflexión y la contrición antes de recibir a Jesús.